Bienvenidos amigos al programa elegido por los pescadores deportivos para compartir todas las semanas el deporte que nos une. Nuestros equipos, especialistas, instructores y referentes de cada especialidad nos convocan a disfrutar una hora dedicada al aire libre. Aquí comienza Hombres de Pesca, 100% Pesca por TV. Auspicia a Hombres de Pesca. Inauguramos la temporada en la Patagonia Argentina. Nuestro destino es el lago Strobel y sus lagunas satélites en la provincia de Santa Cruz. Buen día, señor Fabio Enríquez. ¿Cómo le va? Buen día, buen día. ¿Dónde estamos? Estamos yendo al lago Strobel. Bueno, como en abril, pero ahora 2 de noviembre estamos haciendo la apertura de la temporada. Vamos a hacer la primera pesca del año. Sí. Vamos a buscar los monstruos del Strobel. Así es. Bueno, nos acompañan acá los amigos. El guía, Walter Corolú. Marcelo Basigalupo. Rubén. Hola. Rivara. ¿La expectativa cuál es? La expectativa es de hacer una buena pesca, de sacar buenas truchas y pasarla bien. ¿Cómo era el reglamento? Acá si el pescador no saca 3 truchas por día, es considerado mal pescador. Operador de este lugar, contale a los amigos Hombre Pesca lo que fue esta pesca de spinning. Siempre aclaramos, cucharas, exactamente, ondulantes, pero con un solo anzuelo. La idea es no lastimar para poder devolver en perfectas condiciones. Sacamos el rodador, modificamos o cortamos 2 anzuelos, usamos una sola punta y bueno, el equipo que usamos para pescar ahí es un equipo liviano, que cosa de ser muy buena pesca y bueno, ahí van a ver la cantidad de trucha que sacaron y de muy buena calidad. Bueno, lo que utilizamos fueron cañas de 2 metros 20, de unas 15 libras, riles frontales, exacto, multifilamento y una cuchara de aproximadamente unos 30 gramos. 30 gramos, unas criollas, las toby andan muy bien y después, bueno, pueden usar señuelos, probar. Fue descollante la de color cobre que utilizó Marcelo, que fue realmente maravillosa lo que funcionó esa cuchara. Muy buen resultado, sí. Realmente el lugar da para tener la camioneta muy cerquita, cambiar equipos, ponernos waders, sacarnos waders, volver a la casa sin prácticamente tener que movernos. Sin prácticamente tener que caminar, y que es una comodidad para el pescador. Y ahora, bueno, vamos a empezar a hacer una nueva reforma donde vamos a tener una casa completa hecha de cero, con todas las comodidades, habitaciones con baño privado, no va a faltar nada. No se muevan de ahí, que en el próximo bloque vamos a ver esa trucha enorme que sacó Marcelo y otra más que sacó Walter, que realmente pagaron todo el viaje. Impresionante. Continuamos junto a Daniel Gufanti y Walter Corulú en nuestra Patagonia Argentina. Hola pescador, seguimos con Hombres de Pesca, con Fabio Enríquez, operador del lago Strobel, Fly Fishing. Fabio,
tiene la posibilidad el pescador que no hace mosca de hacer esta pesca extraordinaria en este lugar. ¿Qué encierra todo el servicio? Contá todo un día completo. Nos levantamos a la mañana y ahí a partir de ahí arrancamos. Nos levantamos a la mañana, desayunamos, después que termine de desayunar, preparamos los equipos, se cambian y tipo más o menos 8 de la mañana, 8 y media, ya arrancamos con la jornada de pesca. Podemos pescar tanto el lago como las lagunas y también tenemos la posibilidad de pescar el arroyo Moro con su laguna encadenada, modalidad mosca, el pini, no tiene ningún inconveniente. Y bycast, ¿no? Sí. Cualquiera de las tres. Yo lo que no probamos esta vez, y hoy estábamos hablando con Walter cuando recién nos levantamos, vos, la experiencia que tenés con otros pescadores que han venido, ¿el señuelo funciona? El señuelo da muy bien, es cuestión de probar. En este ámbito por ahí tenés la posibilidad de probar señuelo, tener buen resultado, pescar bien con cuchara, tenés que ir probando, hay que ir probando, variando y buscando los lugares de... Siempre van a pescar, eso no tiene ningún problema. E incluso los que hacen spinning tienen la posibilidad de hacer la pesca con el bulbo, con el famoso bulbo, que es una bollita que hueca, transparente, de acrílico, que se puede llenar con agua para darle peso, y tiene dos enganches, uno para enganchar hacia el ring y del otro extremo para hacer una resolada y atar una mosca. De hecho, van a ver en el programa siguiente, cuando mostremos las lagunas encadenadas y el arroyo Moro, que Fabio, utilizando esta modalidad, obtuvo una linda lucha. Fabio, ¿hasta cuánta cantidad de pescadores aceptamos en este lugar? ¿Cuánta cantidad de gente puede venir por cada... el periodo es prácticamente una semana entre el recambio y todo. Exactamente. Estamos tratando de trabajar con grupo máximo 8 pescadores. 8 pescadores, que arrancan llegando... ¿Qué día se van a traer? Algunos tienen la posibilidad de venir en avión, los recibimos en el Calafate el día domingo, los trasladamos a Gregores, los alojamos en estas cabañas, y el día lunes, a la mañana temprano, ya vamos al lago. Llegamos al lago, empezamos la jornada de pesca, pescamos todo lunes, todo martes, todo miércoles y prácticamente todo jueves. Jueves a la tardecita, noche, volvemos a las cabañas, se vuelven a alojar acá, y el viernes a la mañana agarran su vehículo y se vuelven para sus hogares, o el que viene en avión, lo volvemos a llevar a Calafate y ya él vuela a su destino. Fabio, nos vemos entonces en la próxima entrega y seguimos mostrando estas truchas maravillosas desde Lago Strobel, provincia de Santa Cruz.